Estar aquí en este pueblo gaucho de Altamira, en el almacén de Curly, un lugar emblemático, y presentando en esta ocasión la tercera fiesta de tradición que se va a realizar en Mercedes, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Es un placer también, un privilegio contar con la compañía, con la organización de los amigos peñeros, que tanto esfuerzo ponen durante el año para tener un evento de tanta calidad, tan destacado en la provincia de Buenos Aires, que acompaña también a la fiesta nacional que se hace en Areco, pero que en Mercedes queremos darle nuestra impronta, nuestra, bueno, la característica que tiene la municipalidad para todos los eventos populares, dando lo mejor de sí con nuestra gente, con nuestra gastronomía, con nuestros artesanos y por sobre todo en este caso con la gente de campo que nos acompaña en un predio nuevo, en un lugar emblemático también para nuestra ciudad, que tiene un paisaje, unas características muy destacadas, como es el Parque Municipal Independencia. Así que un honor estar aquí, invitar a todos los vecinos de Mercedes y también darle la palabra a quienes son grandes protagonistas de este evento, que son los amigos peñeros. Bueno, buenas noches a todos. Agradecido por estar acá presente, por acompañarnos, especialmente a Raúl Martinelli, una persona que defiende todo lo que es la tradición desde hace 30 y pico de años. Es un gusto, Raúl, que vos estés presente acá, para mí y para toda la comisión. Bueno, el 23, 24 y 25 se viene la tercera fiesta, que nació allá por el 2016, acompañado por el señor intendente, donde dio su fuerte apoyo a esta fiesta y gracias a Dios va creciendo año a año. Y bueno, hoy, este año vamos a tener la oportunidad de tener actividades en el campo, sábado y domingo, así que, y mucho folclore sobre todo, siempre acompañando como hacemos todos los, durante todo el año, a los músicos locales, a los ballet, que creo que es lo que nos motiva a hacer estas cosas, y por sobre todo a todos los centros tradicionalistas, que bueno, desde que es el comienzo de esta fiesta venimos tratando de que haya un círculo criollo para todas las instituciones, y el señor intendente lo interpretó así y le está poniendo un gran esfuerzo apoyando a todos los centros, que nos parece bárbaro y que hay que recalcarlo a eso.